Dentro de nuestra sección de principios para el éxito estamos con un miércoles más de 22 a 23 en vivo a través de Canal Luz, a través de esta señal satelital que llega a todo nuestro país y también a través de internet en todo el mundo en www.canalluz.org. Así que estamos muy contentos, no es más de que nos puedas abrir la puerta de, de tu hogar, para que juntos podamos desarrollar estos principios que son siempre de un desarrollo personal, familiar y profesional, como decimos en nuestro programa. Este miércoles tenemos nuevamente a Daniel González. Muy buenas noches, Daniel González. ¿Cómo va, Mauro? Bien. ¿Cómo anda? Me dijeron que tuvieron un buen programa el miércoles pasado. Gracias, adiós. Sí. Sí, Voy un a gran faltar programa. más seguido. No, no me no, diga eso. eso. No, eso no. No, no, pero la verdad es que estuvimos muy, Gonzalo, muy con bien. Gonzalo Terrazas. Sí. Sí, 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 El esposo de Miriam Blois. Claro, sí. Ahí sí, sí. Por ahí muchos conocen a ella. A, y Miriam, no a Miriam es famoso. Es más conocida, lo Estamos sí. haciendo famoso a Gonzalo <laughs> ahora. No, pero la verdad que muy, muy, buena, muy buena onda con él. Aparte charlábamos, ameno y estuvo, estuvo bueno. Estuvo Seguro. bueno lo que Es una gran persona. Sí, sí, si Dios quiere, ya la semana que viene va a estar colgado en nuestro canal de Vimeo, que es el canal donde estamos colgando todos los videos. Este, así que si nos, lo quieren ver, nos pueden lo seguir ahí. Bajar, Sí, bien. sí, sí, lo van a poder por bajar, ven online. Así que va a estar disponible toda la veces que quiera. Qué bueno. Así que bueno, ¿vos bien? Todo bien, ¿Sí? todo bien. Bueno, Mauro, tenemos un tema hoy. Sí. Este, uno a veces ve que hay gente que no logra levantar cabeza. Ajá. Se dice habitualmente, ¿no? Tal cual. Gente que vos ves que pasa el tiempo, incluso años de creyentes, y vos decís, no logran levantarse uh -huh. eh, en un área eh, de su vida. Entonces, en esta noche queremos hablar acerca de dos requisitos para levantarnos. ¿eh? Dos requisitos que son fundamentales, que enseña la, la palabra de Dios, si queremos ser levantados, restaurados en un área eh, de nuestra vida. Bien. Vamos a estar situados en Marcos capítulo 9, eh, los versículos 26 y 27. Eh, Marcos 9, 26 y 27. Dice así, entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Eh, dos requisitos eh, para eh, levantarnos. Y en el versículo 27 dice, que Jesús, eh, tomándole de la mano, le enderezó y pudo levantarse. Entonces, los dos requisitos fundamentales para que un Hijo de Dios pueda eh, levantarse en cualquier área de la vida eh, tienen que ver, el primero, con tomarse de la mano de Dios, dejarse tomar por el Señor. Pero el segundo requisito es que el Señor nos enderece y ahí hay ahí que está. hacer foco ahí está el quiz de la cuestión como le dice ahí está el quiz de la cuestión dice que Jesús primero lo tomado de la mano pero en segundo lugar lo enderezó y recién ahí esta persona pudo eh, levantarse así que está planteado el tema eh, vamos a hablar de dos requisitos para levantarnos. El primero tiene que ver con tomarse de la mano del Señor, pero el segundo tiene que ver con permitirle al Señor que nos enderece en todas y cada una de las áreas eh, de nuestra vida. Y, y aquí hay que hacer foco de una manera especial. Bien, bien, ya está planteado entonces el tema en el día de hoy. Vamos a tener este tema que seguramente... Como siempre decimos, te va a tocar de cerca y si no, no te puede pasar a vos, le puede pasar a un familiar que seguramente esté pasando por una situación que necesita ser levantado. A un discípulo. Un discípulo, un vecino. Seguro. Esto se aplica a un, montón de, a un montón de áreas de nuestra vida. Así que si vos te sentís identificado y querés dejarnos tu pregunta, tu consulta, lo puedes hacer llamando al 4568-6452 o 6667. Si estás en Rosario, también tenemos un teléfono que es el 607 5728. Vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida regresamos. Muy bien, seguimos en Principios para el Éxito. Estamos en vivo a través de Canal Luz. Escuchábamos recién un tema de una banda increíble que es Rojo, que el tema es Salva a Dios, de los últimos discos que han sacado. Muy recomendable. Muy, muy recomendable. Usted es un experto en eso. <laughs> no, realmente muy recomendable. Eh, vamos a repasar un poquito los puntos principales que hablamos en el corte anterior. Adelante. Que era de dos requisitos para levantarnos. Estamos basándonos en Marcos 9, 26 y 27. Y teníamos una plaquita que eh, fijaba un poquito los conceptos eh, de, del día de hoy. Que los dos requisitos para levantarnos: uno era que el Señor nos tome de la mano. Así es. Y que el, el otro es que el Señor nos enderece. Y nos dejemos enderezar por el Señor. Ahí estamos. ¿eh? Sí. Con el primer requisito, por lo general, la mayoría de los creyentes no tienen problema. Claro. ¿eh? Eh, se toman de la mano del Señor o permiten que el Señor eh, los tome de la mano. Es más, cuanto menos se pueden levantar en un área, eh, por lo general, más tienden a tomarse de la mano del Señor consagrando en esa área a Él. Yo a veces lo veo en, la, en lo económico, ¿no? Eh, gente que me dice, pastor, este, bajaron las ventas, eh, hay un parate. Así que desde que las ventas bajaron, que eh, estamos llegando antes al negocio, eh, orando, no. haciendo el devocional, guerra espiritual. Eh, la pregunta es cuando las ventas andaban bien, porque no, no hacían el devocional, claro. no oraban, no hacían guerra espiritual, silencio de radio. Sí, sí. No, este, no, porque no hacía falta, no, se ve que hacía falta porque ahora se frenaba la venta. Claro. Entonces, por lo general, la humildad está asociada a la necesidad. Cuando la humildad tendría que estar asociada a la sabiduría. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿no? Que la, la, digamos, antes de la caída viene la soberbia. Entonces, antes del levantamiento viene la humildad como contrapunto. Sin embargo, por lo general, eh, el buscar. Vos fíjate que la gente a la iglesia viene destruida. La mayoría de la gente cuando viene a la iglesia viene enferma, con un matrimonio este, eh, al borde del colapso. Sí. Eh, ahí están proclives. Eh, a tomarse de la mano de Dios. Eh, son pocos los que buscan eh, de Dios en momentos buenos. Sin embargo, Salomón buscó a Dios cuando le dijeron que iba a suceder a su padre en el reino. Ahí ya habla de la sabiduría que tenía. Automáticamente con humildad dijo, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Necesito, Señor, que me enseñes a gobernar este tu pueblo. Ahí ya habla de un principio de sabiduría. Otro por ahí diciéndole: Mira, vas a ser el, el rey en lugar de tu padre y encima vas a hacer el templo que tu padre no pudo hacer. Ah, me la sé toda. Eh, lo último que hubiera hecho este, es buscar a Dios. Sin embargo, dice que Salomón, al enterarse que iba a ser consagrado como rey, lo primero que hace es buscar a Dios. Ahí ya tenés eh, esto. Ah, mira, eh, Mauro, aplicalo a cualquier área de la vida. Eh, a un discípulo tuyo. Decirle, te estoy pensando en levantar para una tarea. Si automáticamente te dice, necesito que me mentorees, que me enseñes, hay sabiduría. Claro. Si claro. se la creyó, hay necedad. Claro. Ahora, ¿vos por qué pensás o, o qué reflexión acerca de que las personas buscan de Dios o buscan de algo superior, llamémoslo, eh, recién cuando están con la suba al cuello? Porque hay autosuficiencia. Donde las cosas andan bien... Hay autosuficiencia. Incluso mm. gente que viene destruida a la iglesia, que cuando empieza a levantar se va de la iglesia. Parece como una rueda de auxilio a la claro. iglesia, más que la iglesia a Dios, ¿no? Porque ¿Y eso que es digamos, inherente a las personas. Eh, y sí, por lo general. Incluso las que estamos adentro sí, de la iglesia. Por lo general, aún gente soberbia frente a una enfermedad o un conflicto se vuelve humilde. Pero a veces, en donde su situación mejora. Eh, yo lo he visto en el trabajo. Claro. Gente que ha venido a trabajar, por ejemplo, una empresa donde yo trabajaba y que había estado eh, sin laburo dos años, cuando entran eh, agradecidos al trabajo, agradecidos a la empresa, a los dos meses despotrican contra el jefe, contra claro. la empresa, el trabajo... Eh, ahora voy a decir, pero hace dos meses venías muerto de hambre, llorando, pero no pasaron dos años, pasaron dos meses y ahora ya está despotricando, que te explotan, que qué sé yo. Entonces, esto es inherente, digamos, a la necedad del ser humano. Ahora, el problema está en el segundo requisito, que es permitir que el Señor nos enderece. Aquí está el key de la cuestión. Necesitamos entender que no alcanza con tomarse de la mano del Señor solamente. Además, hay que permitir que Él nos enderece. Porque bien dice el versículo, tomándole de la mano le enderezó le enderezó y recién ahí dice que se levantó. Vos ves gente que no levanta económicamente porque a pesar de haber consagrado su economía al Señor, de ser fieles, de ser generosos, no permiten que Dios los enderece en su forma de administrar. Hay gente que aún siendo generosos y fieles al Señor con los bienes, creen que está justificado el eh, administrar de forma defectuosa y una cosa no quita la otra vos debes ser generoso pero además debes ser prudente como enseña la palabra de dios en realidad la palabra es diligente entonces el hecho de que días me ofrendes no significa que no tengas que hacer un presupuesto mensual de gastos el hecho de que seas generoso no significa que no tengas que ahorrar y prever para tu futuro pero hay gente que confunde es decir este eh, o yo soy honrado y eso me habilita a ser un desastre en mi administración no para no tiene nada que ver claro. eh, tiene que ser honrado y además tiene que ser un buen mayordomo enseña la palabra entonces han consagre, pastor le consagré el negocio al señor mi economía amén muy bien y dejaste que te enderece es decir cambiaste mal los hábitos mal los comportamientos. no 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 digamos eh, yo me tomé la mano del señor claro. pero enderezarme ni loco es decir, de, de lo sí, que sí, dice sí. acá que yo... No, no, pará, pará. Ahora, eh, Saqueo fue alguien que se enderezó. Porque además de, 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 de aceptar a Jesús, él dijo, este, si alguien eh, lo he defraudado, se lo devuelvo eh, cuadruplicado. cuadruplicado. Ah, bueno. Ah, ese se convirtió en serio, ¿eh? Claro. Es decir, Saulo de perseguir a los creyentes, se convirtió y pasó a ser Pablo y predicar el Evangelio. Eso se dejó enderezar. Si me da la sensación como que, que te tome de la mano es como aceptar a Jesús como tu Salvador, que es el primer momento. Sí. Y por ahí dejarte enderezar es sí. empezar a transitar realmente sí. su camino. Es un Evangelio de salvación, no de transformación. Claro. <laughs> claro. Por eso la gente va a ir al cielo... Pero no se ve ese anticipo, digamos, de la gloria eterna de este lado de la eternidad. Claro. ¿Cómo puede ser que llegaron a Cristo fundidos y ahora que están en Cristo siguen fundidos? Medio sí, sí. Eh, llamativo. Seguro. Es decir, eh, se supone que eh, llegas a Cristo, lo primero que haces es aceptar al Señor, uh -huh. pero además Cristo transforma la salida de tu vida cambia tu carácter, cambia tu familia, cambia tu economía, eh, cambia tu perspectiva de las cosas, cambia tu negatividad, eh, cambia tu, tu escepticismo por fe. Ahora, vos ves que hay creyentes que han llegado fundidos a la iglesia y después de 20 años de creyentes siguen igual de fundidos. Ojo, también puede ser, y que ahí es donde toma valor eh, estos principios que, que de alguna manera Dios te reveló, que por ahí nunca lo escucharon. Ah, Seguro. Seguro. Entonces seguro. Si, no han, siguieron igual. Claro, no han tenido quien los enderece La oportunidad que lo da Claro. No han sido confrontados eh, con un pastor, con un líder, con sí, alguien sí, sí, que con, diga, es, con la palabra claro, de Dios seguro a través de decir, Pará, este, no, no va, así, ¿eh? Está escrito ah, bueno, acá que tenés que no, hacer no un vale. presupuesto. Y está clarito esto, claro. digamos, no. Eh, eso también es cierto. Pero claro. hay quien a pesar de ser confrontado todos los domingos con esto. Tal cual. Eh, que es la más fácil en realidad. Seguro. No permiten eh, ser enderezados. Ahora, no es una cuestión solamente económica. No levantan familiarmente porque a pesar de que se casaron en el Señor, se aman sinceramente, no permite el que el Señor enderece su relación. Por ejemplo, el común acuerdo. No trabajan en el común acuerdo. Entonces, se casaron en el Señor, eh, 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 son creyentes fieles, sin embargo... Vos ves que eh, uno tira para un lado, uno está en AM y el otro en FM. Están en dos, fre están en dos frecuencias. Claro. Eh, te digo porque eso surge en la entrevista pastoral. Vos escuchás los objetivos, las metas de uno y lo de otro y vos decís, eh, a ver, para, están casados. <laughs> claro. eh, y no hablo de objetivos personales, que vos decís, uno quiere ser ingeniero y la otra quiere ser mamá. No, claro. no, no, estamos hablando de... Objetivos eh, comunes a la, al hogar. Quizás o a la familia que formaron. Uno quiere comprar su casa y el otro quiere ir a Cancún. Así, ¿eh? <laughs> ¿eh? Uno quiere servir al Señor y el otro quiere congregarse nomás. No me compliques. Yeah. Eh, pues, y, y así podríamos seguir. Uno quiere este, eh, ser amigo de los hijos y el otro quiere ser padre de los hijos. Y ahí hay una, hay una dualidad donde uno es permisivo, qué sé yo, y, donde, y, y vos decís, pero. Eh, no han logrado dejar que Dios los enderece, en este caso en el común acuerdo. Es decir, para, eh, eh, tenemos un proyecto común de claro. vida, vamos a fijar un criterio para educar a los hijos, eh, vamos a tener un criterio para manejar la plata, claro. vamos a tener un criterio para servir a Dios, ¿qué tiempo le vamos a dedicar a la iglesia? Digamos, lo que vos quieras poner ahí. Entonces voy a decir, se aman, son buenos, sin embargo... Eh, Viven como con conflictos matrimoniales eh, sin encontrarle la vuelta al matrimonio. Por eso eh, no salen adelante. Por eso viven de crisis en crisis. Claro. Entonces, ¿están tomados de la mano del Señor si ¿Sí? han permitido que el Señor los enderece? No. 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 Y tal es así que algunos directamente, eh, Mauro, te contestan: este, eh, Yo soy así. Punto. Directamente te contestan, eh, sí, sí. esta es mi forma de ser. Y, 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 que, y que corte ahí ya es, es, es lo peor que le puede pasar. Porque... A mí me educaron así, claro. o a mí me formaron así. O eh, eh, yo pienso. No lo que dice la palabra de Dios. O sea, hasta recibimos mensajes donde dice, yo pienso. Según sí, mis sí, principios, sí. según mis ideas, no, mira, lo que estamos viendo es que acá dice que lo tomó de la mano y lo enderezó. Este, eh, sí, aparte, digamos, no hay mucha interpretación no, tampoco. No tiene porque... que ser teólogo para entender <laughs> esto, digamos. Dice que Algo, lo tomó de la mano y que lo enderezó. Y de es decir, y, no, y esto espejado en nuestra vida, debemos tomarnos de la mano del Señor en nuestro matrimonio, en la economía, en lo que sea, pero permitir que Él nos enderece. Lo puede aplicar a lo laboral a pesar de ser buenos trabajando, de ser honestos, no permiten que Dios los enderece en su trabajo, disciplina y organización. Voy a decir, querido, si vos te organizaras, eh, eh, no sé, progresarías, si fueras disciplinado en tu trabajo, ya serías gerente general. Ahora, están tomados de la mano de Dios, pero no logran permitir que Dios los enderece en transformar una vida indisciplinada en disciplinada o el caos organizacional que tienen en organización. Y algunos te lo declaran, y eh, no, viste yo, viste, yo soy un desastre, eh, a mí me cuesta organizarme, sí. eh, yo ya me acostumbré así. Ya está. Sí, es decir. Es un eh, conformismo puro Exactamente. Entonces vos decís, están estancados en eso, y están estancados en eso, y, y vos decís, pero mirá qué es bueno laburando, eh. mirá que es bueno en su oficio, mirá que es honesto. Eh, pero querido, eh, no da confianza. Vos lo ves tan desorganizado, tan indisciplinado, que no te inspira confianza. Por eso no lo ascienden. Por eso clientes más grandes dicen, no, mira, para un trabajo chico sí, pero esto no porque lo veo. Viste, eh, te digo que a veces vos ves gente, yo te digo, Mauro, vos ves gente que si no puede con su propia vida. Mm. Dicho sea de paso, ¿no? Ahora estamos con todo el tema de las elecciones y eso. Eh, hay gente que, que se quiere presentar en política, gobernar una nación, un municipio, no pueden su, con su propia vida. No pueden ordenar el baúl del auto que tienen. No pueden ordenar el portafolio, no pueden ordenar una agenda. No pueden organizar un cumpleaños. Dios nos libre que esa gente llegue al poder. Eh. Dios nos libre. Eh. Ahora, eh, han consagrado la carrera política Señor. Sí, ahora se han permitido enderezar. Porque aún el apóstol Pablo dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? El que no puede organizar eh, su casa, ¿cómo va a organizar una nación, un municipio? No, pará, eh, pará. Ahora, esto es lo que se ve eh, habitualmente. La palabra de Dios, pura y exclusivamente aplicada a lo cotidiano, eh, nos ayuda, como decimos siempre, a desarrollarnos. Y si empezamos a aplicar estos principios, seguramente que nos va a ir mejor. Es transpolar lo que está aquí y aterrizarlo a nuestra realidad. En este caso, tomarse de la mano del Señor, requisito número uno. Pero número dos, dejarte enderezar en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Es la única manera de levantarnos. Si no, vamos a estar sin levantar en esas áreas salvos, pero luchando con la plata, luchando en el matrimonio, luchando con el trabajo. ¿Será la voluntad de Dios que sus hijos no progresen laboralmente? ¿Vos, vos crees que vos querrías eso para tu hijo? Que no crezca laboralmente. No, ahora dice la palabra que nosotros somos malos. Y sabemos dar buenas y cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué alguien hace 20 años que no crece laboralmente? ¿Por qué su negocio no progresa? ¿Por qué no crece económicamente? ¿Que Dios lo, 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 lo condenó, digamos, al estancamiento, a la mediocridad? No. Ahí hay algo que. Pero sin embargo, Pastor, yo creo, estoy todo. ¿Y qué falla? Entonces, que no te dejas enderezar? Que si no corregís esos malos hábitos, esas malas posturas, esos malos comportamientos, no vas a levantar. A la vuelta del corte que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a leer los mensajes que tenemos. Muy bien. Este, así que vamos a ir a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Hoy estamos hablando de dos requisitos para levantarnos, no te pierdas el siguiente bloque que vamos a seguir desarrollando estos temas. Vamos a un cortecito y ya regresamos. Muy bien, seguimos en principios para el éxito. Escuchamos recién a Kirk Franklin, qué temazo. ¿Te ¿Qué tiene a vos? Un jaque blanco así, sí, ¿no? Sí, un par de tallas más arriba. es eso? Sí, o seis octavos le dice. Mirá cómo, se, mirá cómo octaves, te agarré. Dice. Te agarré con la moda. Hay que estar en línea <laughs> para ponerse sí, eso. No, yo, sí, ¿no? uno parece una ambulancia <laughs> ahí arriba de todo de blanco. <laughs> bien, por eso me puse esta camisa no, de Seguro. El, el primer regalo que recibo el Día del Padre. La camisa Ya por adelantado. Y sí. La madre no se aguanta. Llovía, no se podía planchar, a no, había, no se secaba la ropa la y adelant toque. adelantaron el regalo. Y, eh, vamos a emitir más comentarios. Bueno, eh, quería decir una cosita antes. En Facebook, en nuestro grupo de Facebook, En Principios para el Éxito, tenemos ahí una encuesta de eh, tres puntos que para nosotros son vitales o que siempre fueron eh, eh, muy importantes dentro del programa de Principios para el Éxito. Y queremos saber qué le interesa a la gente que desarrollemos dentro de estos tres puntos. Eh, el primer punto era presupuesto mensual de gastos, el otro uso de tarjetas de crédito y el otro consejos para una entrevista laboral. Estamos haciendo una encuesta, así que los que quieran votar ahí qué tema vamos a desarrollar, vamos a dejar un par de semanas de, de esos temas como para que la gente tenga tiempo de votar y después lo vamos a desarrollar... Junto con Daniel González, que eh, son tres puntos que creo que van a ser cualquiera, Seguro. los tres importantes para, para. También, la gente. si sobre algún tema de estos u otros hay preguntas, tal cual. las Puedo pueden dejar. dejar expresadas ahí sí. y, y las vamos contestando al aire, entonces, digamos, nos enriquecemos todos. Tal cual, tal cual. También en el grupo se pueden dejar mensajes privados, no hace falta que todo sea público, Seguro. hay una opción de mensajes, así que también lo pueden hacer sin ningún problema. Usted maneja todo eso, pues yo sí. lo recibo por fe, Pongale, eso que usted tal dice. cual. Tal ya cual. Está. Bueno, tenemos algunos mensajes. Muy Vamos bien. con los mensajes. Largue. La mayoría del interior, así que agradecemos a la gente del interior que nos está viendo. Luis de Resistencia nos cuenta una, un conflicto matrimonial uh -huh. que estuvo teniendo en estas últimas semanas y pregunta eh, que, que él siempre creyó que, que, que él estaba haciendo las cosas bien. Entonces, si el problema es que no se dejó enderezar o don, no se dejó agarrar de la mano sí. de Jesús. A veces por ahí, eh, quis, digamos, hay que ver la situación, pero a claro. veces por ahí es la otra parte la que no se dejó enderezar. Entonces, eh, habría que ver. Claro. Ahora, cuando las cosas no fueron enderezadas, eh, tarde o temprano eso te pasa a la factura. Claro. Por ejemplo, Sansón no tenía carácter. Y eso le pasó a la factura. Entonces, a pesar de estar tomado de la mano de Dios y todo, uno ve como Sansón, en su debilidad, entonces... Eh, por eso, esto de dejarse enderezar, porque no te dejas enderezar en tu economía y terminas quebrando un negocio. No te dejas enderezar en tu trabajo y terminas perdiendo el trabajo o oportunidades laborales. No enderezas cosas en el matrimonio y puede después haber una crisis matrimonial grande e importante. Entonces, eh, habría que conocer el caso en profundidad, sí, sí, seguro, seguro. pero digamos, seguramente ahí hay algo que no ha sido enderezado, digamos que no ha sido sanado. Y que permaneció latente ahí y en algún momento ha hecho eclosión para que esto suceda. Pero desde ya bendecimos la vida de Luis Dios. y bendecimos su matrimonio y, y obviamente pedimos que, que tanto él como la esposa se dejen este, enderezar. Se dejen enderezar. Eh, por supuesto, Dios restaura el matrimonio también, eh, pero eh, lo bendecimos de una manera especial en este momento tan difícil. Bien. Analía de Rosario también dice que es líder de una célula y eh, tiene una hermana de 20 años de creyente que no puede cambiar y toma medicación para dormir. Entonces, pregunta eh, si esto tiene que ver con algo que ella no se permite enderezar. Por parte Habría que analizar también el caso. Uh -huh. Digamos, hay veces que, que hay cosas que se corrigen por medio de medicación y hay veces que hay cosas que la medicación es necesaria por no haber habido un proceso de sanidad eh, profundo. Entonces habría que analizar bien el caso, pero eh, por ahí habría que indagar en ver si hay algo en lo que todavía no ha sido enderezada. Puede ser temor, puede ser ansiedad, eh, ¿qué provoca eso? Ahora, si el no poder dormir tiene que ver con algo eh, físico, es una cuestión, pero a veces tiene que ver con algo y por lo general emocional, anímico uh -huh. de la personalidad. Bueno, habría que indagar ahí si sí, no tiene que terminar de ser sanada un, un área de la vida para ser libre y no necesitar la medicación para dormir. Bien. Estela de Monte Castro pregunta... Toda fácil es la pregunta. No, ¿eh? no, no, te vinieron ahí, a full. Se enteraron que volvías. Claro, Entonces, y la guardaron laburar, en el freezer. Bien. Estela de Monte Castro pregunta cuál es el tiempo entre que Jesús toma de la mano a la persona y que esta persona se levanta. Dice si es mucho poco tiempo y por qué. Depende de la persona. Dios siempre está presto a eh, bendecirnos. Eh, lo que pasa es que a veces los procesos son más largos porque eh, nosotros no aprendemos del proceso. Claro. O fíjate que aún cada vez que el pueblo de Dios estaba, digamos, en penitencia, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y el pueblo se arrepentía, el castigo se levantaba. Claro. Entonces a veces eh, la prueba dura o es permitida por Dios. Para tratar con nosotros. Cuanto antes nosotros nos dejamos tratar por él, antes somos restaurados. Ahora, en el caso de enderezar, tiene que ver con la docilidad. ¿eh? Por eso dice que nosotros necesitamos ser el barro en las manos del alfarero. Lo que pasa es que algunos en vez de barro son hormigón armado. Entonces, Dios, claro, ahí está el tema. Ahí ponen resistencia. Claro. Pues, ¿y cómo puede ser que esta persona no.? ¿Por qué tarda tanto en enderezarse? Porque pone resistencia, porque hay cosas a las que no renuncia, no cambia, se resiste. Y bueno, y, y Dios tampoco te obliga a nada, no te obliga ni a aceptarlo como este salvador a Jesucristo, imagínate menos, pero tiene que ver a veces, eh, por eso aquel que, que, que lo entiende y lo recibe y es dócil. Es mucho antes bendecido. Aquel que se resiste y esto y aquello, ve gente que se le ha predicado el evangelio durante 20 o 30 años y tardó en aceptar a Cristo. Algunos lo no han aceptado en el lecho de muerte. Ahora hay otros que lo aceptan inmediatamente. Bueno, el tiempo, el amor de Dios está siempre disponible. El tiempo está determinado por el corazón del hombre y por la docilidad que el hombre tiene para dejarse trabajar por el alfarero que es Dios o por seguir rígido y duro. Y Dios obviamente nos respeta, ¿no? Seguro. Y también por último teníamos a Elsa de Monjes, que más que nada es un saludo, felicita al pastor por la forma de explicar y da testimonio que el Señor la sanó de una dolencia en su rodilla sin necesidad de remedios. Así Muy que, bien. Acá, Dios también... obra de toda manera, ¿eh? Seguro. A través de la medicina, de manera sobrenatural, eh, pero bueno, lo que hay que buscar es bendición de parte de Dios para cada una de las áreas de nuestra vida. Dos requisitos para levantarnos era el tema de hoy. Muy bien, para levantarnos necesitamos ser enderezados por Dios y no solamente permitir que Dios nos tome de su mano. Ahora, existen dos prerequisitos para cumplir con estos dos requisitos. Okay. ¿Eh? Hay dos prerequisitos para cumplir con estos dos requisitos. Y esto está en el versículo 26. Dice ahí, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. El primero, es decir, para dejarse tomar de la mano por el Señor, alcanza con estar como muerto. Por lo general, los que andan bien eh, o los que no andan bien se vuelven a Dios y se toman de su mano. Eh, los que están medio muertos, vino a, decir, vino a la sí, iglesia sí, sí. medio muerto, esto es literal. Uh -huh. Pero para dejarse enderezar por Dios, hay que estar muerto. Dice en segundo lugar, parece estar muerto. Sí. Porque debemos morir a nuestro yo. Esa es la gran diferencia. ¿Eh? Cuando vos estás con una necesidad, como medio muerto, te tomas de la mano de Dios. Pero para que Dios te enderece, la propia palabra dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. Al Señor. Entonces, para que Dios te enderece, tenés que estar muerto a tu yo. Esto significa a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de hacer las cosas y también dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y abrirnos para que Dios trabaje en nosotros. Qué difícil ese punto, ah. eh. Qué difícil ese punto. Por eso uno tiene que morir a uno mismo. Uno tiene que morir a la forma de ver las cosas. Uno tiene que morir a la forma de hacer las cosas. Bueno, pero yo toda la vida lo hice así, eh, querido. Y además uno tiene que morir a ser sabio en su propia opinión. Porque a mí me parece, yo creo, yo opino. Esto aún se ve en la atención pastoral. Vienen a buscar un consejo, pero antes de contarte, te dicen lo que ellos ya piensan y lo que van a hacer. Vos decís, sí, este... No tengo nada para decirte. Ah, como que vos vayas al médico y digas: Mire, doctor, yo eh, ya sé que no voy a tomar los remedios, voy a seguir haciendo esto. Y, vos... y el médico te va a mirar y te va a decir: a qué venís? Claro. Digamos, ¿A que yo te apruebe eso no? Es decir, eh, entonces, el ser sabio en la propia opinión. Distinto es el que se abre. Y dice, indudablemente las cosas no son como yo las veo. Indudablemente las cosas no deben hacerse como yo las hago. Indudablemente mi forma de, 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 de opinar, digamos, mi, mi sabiduría humana no funciona. Ese está listo para ser enderezado. Ahora, para esto no alcanza con estar medio muerto. Hay que estar muerto. Hay que morir a uno mismo, al yo para permitir que Cristo viva en nosotros. Y entonces Cristo forme la mente de Cristo, moldeen los principios de la palabra en nuestra vida y sobre todo nosotros digamos, mira, al margen de lo que yo opino o lo que a mí me parece, eh, la Biblia enseña esto. Entonces, para tomarse de la mano de Dios, alcanza con estar medio muerto. Pero para dejarse enderezar por Dios. Uno debe estar muerto a uno mismo, a nuestro yo, a nuestra autosuficiencia, a nuestra forma de ver las cosas, de hacerlas, a nuestra historia, a nuestros antecedentes sí, familiares, a nuestra eh, cosmovisión, uh -huh. eh, uh, a nuestras costumbres, y sobre todo dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, si en un área de tu vida no logras levantarte, Necesitas tomarte de la mano del Señor y además permitir que Él te enderece. Esto es fácil. Hay un área de tu vida que está postergada. Hay algo que está fallando. Gente que vive cambiando de trabajo, o mejor dicho, la viven cambiando, la sí. echan literalmente. Bueno, tiene que, que, que vos tenés, tenés algún problema ahí. Eh. Todos los jefes son malos, todas las empresas son este, sí, sí. mmm, pésimas. Todos los clientes eh, son nocivos, negativos, o vos estás fallando. Cuando vos tenés problemas de relación con los demás, todos son problemáticos. Claro. Todos. Los que son tranquilos, los que son nerviosos, los que son mujeres, los que son hombres, los que son altos, los que son bajos, los que son eh, jefes, los que son subordinados. Gente que ya se casó tres, cuatro veces. Y. Y vos decís, pero eh, pará, escúchame, indudablemente hay algo eh, eh, que ahí en la cual necesitas tomarte de la mano de Dios, consagrar esa área, pero además dejar que te enderece, porque te dicen, yo ya le consagré mi matrimonio al Señor. Sí, el problema es que no te dejas enderezar. Entonces, indudablemente hay algo de tu personalidad, de tu forma de actuar, eh, de tu forma de relacionarte. Eh, hay algo que ahí está fallando. Claro. Eh, ahora, hay que descubrir qué es Porque mientras esa falla no sea corregida Y ese, esa falla Siga estando ahí, vos también vas a seguir Estando ahí Sí, lo que decíamos fuera era que vamos a seguir troneando para abajo Y no vamos a querer Enderezar Gente que ya probó con endeudarse Y vio que no funciona Gente que ya probió, probó que, que con, no sé con este, eh, Gritar en el matrimonio Y vio que no funciona Gente que ya probó Este... Eh, y no funciona. Entonces, indudablemente hay algo ahí en lo que eh, vos decís, eh, 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 algo está eh, fallando. Algo está fallando. Gente que no levanta ministerialmente, a pesar de los dones que Dios le dio y de que tienen un corazón sincero para servir al Señor pero no permiten que Dios los enderece en el tema de la sujeción y la obediencia. Pero gente con unos dones, que vos decís, querido, este tendría que tener un ministerio mundial, transnacional. Con, ahora, ya pasaron por seis o siete iglesias y tuvieron problemas en todos los ministerios que sirvieron. A pesar de que son consagrados y cuando llegan a la iglesia te dicen quiero servir. Amén, está bárbaro. Pero no permiten que Dios los enderece. Lo, lo que más se ve habitualmente es falta de sujeción y de obediencia. No pueden sujetarse a alguien. No saben trabajar en equipo. Claro. No, no tienen obediencia. No, 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 pueden decir este, mira, este, esto se hace de esta forma, este ministerio está organizado de esta manera. Esto está, no, no. Entonces, a pesar de que, de que, de, de que digamos, de que tienen un, un tremendo este, potencial, los ves postrados ministerialmente. O ya cambiaron dentro de la misma iglesia, de cinco ministerios distintos, sí, sí. o directamente ya vienen con problemas de seis iglesias diferentes. Esto se ve eh, habitualmente. Ahora, no hay otra fórmula. Buscar a Dios y dejarlo que enderece nuestra vida, muriendo al negarnos a nosotros mismos. Entonces, por ahí hay gente que ya probó muchos métodos, pero sigue siempre igual. Claro. Hoy necesita probar el permitir que el Señor lo tome de su mano, que el Señor sea no solo el Salvador, sino sea el Señor de su vida. Porque hay gente que ha aceptado a Cristo como Salvador sí, y sigue haciendo la suya. ellos siguen manejando el auto, ¿eh? sí. Ellos siguen manejando su vida, ¿eh? Entonces, eh, pero además permitir que Dios enderece su vida. Entonces experimentarán el levantarse en todas las áreas de la vida. En todas, en todas. No van a tener problemas Es decir, no van a tener problemas. El proceso durará un poco más, durará un poco menos, pero si vos te tomas de la mano del Señor y le permitís que Él te enderece, eh, la voluntad de Dios, lo que Dios más quiere es bendecir tu vida. Y la forma práctica de bendecir tu vida es tomándote de la mano de Él y permitiendo que Él trabaje en tu vida, porque nadie puede perfeccionar tu vida mejor que Dios. Uh -huh. Nadie quiere lo mejor para tu vida que Dios. Entonces, ¿quién va a trabajar mejor que Dios en tu vida? Nadie. Y muchas veces este enderezar del Señor, creo que a veces, lo, lo, muchas personas lo atribuyen, o a veces me incluyo, también lo atribuimos, a que el enemigo está queriendo venir y, y, y no. Y vos lo ves un poquitito más de arriba la imagen. A veces el enemigo es la propia persona. Claro. El carácter. Eh. Porque a nadie le gusta que lo enderecen, vamos a decir la verdad. A ningún chico le gusta que lo corrijan porque hizo malas cosas o seguro a na, a no seguro. le gusta en realidad pero es de sabio claro, dejar claro, dejarse enderezar es de sabio uh -huh. porque eh, lo otro es insistir en la necedad que uno ya ha visto claro. que no funciona entonces aquel que es sabio eh, en realidad el que es muy sabio está presto a corregirse es lo mismo que cuando vas al médico y el médico te dice, mira, tenés que bajar de peso, tenés que hacer ejercicio. El que es sabio, eh. Sí, al pie de la letra lo que le dice. Y automáticamente. Claro. ¿Te y auto guste no te guste? Y automáticamente. Claro. Ahora el otro empieza a discutir. No, bueno, pero un poco de sal, no creo. Uy, caminar, bueno, si camino o no camino, no mira vos, si. Y... Bueno. Cambio. El sabio es el que la caza al vuelo. El que dice, ya la entendí, doctor. Eh, ¿Cuándo empiezo? Ahora empiezo. Y entonces tiró los cigarrillos. O dejó el salero. O fue y salió de ahí, se anotó en un gimnasio. Le dijo a la mujer, pasemos por una casa de deporte, cómprame no sé, un jogging, este, un par de zapatillas, eh, y me anoto, empiezo hoy. Ese es el que demuestra sabiduría. sabiduría. El que, el, por lo general, son aquellas personas que tienen mentores. Porque el mentor lo que quiere es que la persona sea mentoreable. Entonces cuando el mentor te dice, mira, querido, este papel lo tiene que poner acá, y el que es mentoreado dice, ¿cómo no? Y el lo agarra y lo pone ahí, ya está. Ese tiene ganas de aprender. El problema es el que te empieza a decir, bueno, esté acá o esté ahí. Eh, ¿A usted quién le dijo que tiene que estar ahí? ¿Y por qué tiene que... A ver, uh, ya... Si no hay por cosa que le estás enseñando algo a alguien y lo haga a su manera... Eh, está bien, después por ahí, en el, durante el tiempo, decís, bueno, la persona que me enseñó no la tenía clara. Bajo o... una crisis. Claro. Cuando le agarró. Vos lo ves, ahora, gente que se empieza a cuidar después de que tuve el ACV. Claro. Ahora el médico te dice, me vino a ver hace 10 años. Y hace 10 años le dije que le iba a agarrar un ACV, pero no porque lo estoy maldiciendo, sino porque él se está maldiciendo a sí mismo por su forma querido. Entonces, ahora, cuando tiene el ACV, dice, voy a dejar. Está bien, Dios haga un milagro, pero por ahí, ahí dejándolo ya es tarde. Como hay gente que te dice, voy a vender el auto para pagar la deuda, pero demoró tanto que después vendiendo el auto no le cubre la deuda. Vecino, pero ahora vos debés tres veces más que el auto que tenés. Si lo hubieras vendido hace dos años atrás, pagaba la deuda y te sobraba plata. Pero ahora ya vendiendo es lo que decimos siempre. Antes alcanzaba con cortar el dedo, ahora hay que amputar el brazo. Claro. Que, bueno, que las cosas tomadas a tiempo. Entonces, tiene que ver con esto. Mirá, te dejo para redondear esto, ¿no? Sí. Pues se nos está yendo el, nos programa. el programa. Proverbios 3.6. Proverbios capítulo 3, versículo eh, 6. ¿Eh? Da una instrucción vinculada a esto. Dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Clarísimo. Reconocerlo en todos tus caminos. Es decir, y Él enderezará tus veredas reconocer que necesitas eh, tomarte la mano pero que necesitas ser enderezado eh, entender que necesitas aprender a administrar, aprender a relacionarte con lo demás, aprender a sujetarte aprender a comer porque este, te alimenta de fuera eh, aprender, entonces en donde vos lo reconoces, él endereza dice la palabra que él enderezará todas tus Veredas. Eso significa todas las áreas de tu vida. Pero vuelvo a repetir: el gran desafío es este: tomarse en la mano de Dios, pero dejar que se enderece. Montones de personas llegan a la iglesia, aceptan al Señor, pero no permiten ser enderezadas. Siguen con los mismos hábitos de antes de conocer a Cristo. Siguen administrándose de forma defectuosa. Siguen. Mal con la esposa, con el esposo. Eh, siguen eh, sin organizarse en su trabajo. Eh, siguen sin disciplinarse. Ya sí, eh, está. está. Como el que te dice, se hace el chequeo todos los años. Lo único que el médico no le hace caso. Va, se hace todo, pero sigue comiendo mal. Sigue esto. Sigue con el sedentarismo. Pero eso sí, se hace el chequeo. ¿eh? Entonces, algunos vive en esta misma situación, transpolado. A lo espiritual que se refleja en lo actitudinal. ¿no? Dos requisitos para levantarnos, entonces lo, lo reiteramos para cerrar: es que el Señor, o deja, dejar tomarnos de la mano del ¿Seguro? Señor y dejar que nos enderece. Exactamente. Con Exactamente. esos dos requisitos, Dios va a trabajar de forma completa en nuestra vida. No solo tomándonos de la mano, sino enderezándonos, moldeándonos para que para lograr ser mejores hijos e hijas de Dios, para poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para vivir una vida abundante. Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundante. Quiere decir que si en algún área de nuestra vida no estamos teniendo una vida abundante, eh, algo, en algo estamos fallando. Porque la voluntad de Dios es que tengamos vida y vida. Es decir, si a vos alguien te manda... Este, eh, no sé, un dinero y a vos no te llega, está fallando la transferencia, el correo, claro. algo hay un problema, porque vos Él me lo mandó, ¿por qué yo no lo recibo? Entonces, si Cristo vino para que yo tenga vida en abundancia y en algún área de mi vida no estoy viviendo de forma abundante, hay un cortocircuito. Bueno, necesito ver dónde está ese cortocircuito y repararlo para que lo que es la voluntad de Dios para mi vida llegue efectivamente a mi vida como es la voluntad de Dios para mí. Daniel, se nos fue el programa, se nos fue el tiempo, pero realmente es un tema interesantísimo que un montón de gente le va a ser útil, así que también lo vamos a tener planteado en nuestro grupo en Facebook para que lo puedas ver online. Te agradecemos mucho, de verdad que, más, que hayas un viendo nuevamente. Y de nuevo el miércoles que viene a las 22 horas vamos a estar nuevamente en vivo a través de Canal Luz, haciendo este, este micro de principios para el éxito dentro del programa semanal de La Puerta Abierta. Te agradecemos por estar del otro lado y será, si Dios quiere, hasta la semana que viene, que tengas un excelente término de semana así, vos también. Que Dios les bendiga a todos.